Bienvenidos sean todos, mi nombre es Eufrasio López. Hoy tenemos aquí estos dos dispositivos. Se trata del Redmi 9C y el Redmi 9T. El Redmi 9C viene siendo un gama media con un precio bastante económico, por supuesto, con los amigos de Fold de Guatemala. Y al lado derecho tenemos el Redmi 9T con un precio un poquito más alto, pero es un gama media. Aún le falta complementos, ya se los voy a decir. Ya se los voy diciendo ahí para que ustedes estén atentos. Igual, disponible con los amigos de Fold de Guatemala por prestarnos estos dos dispositivos, porque aquí tenemos tuvimos unos momentos bastante agradables con estas dos máquinas, con su review final. Y antes que se vayan, pues aprovecho para decirles cuál te puedes comprar y porque me lo han dicho, me lo han pedido. A ver, cuéntanos por favor, Eufrasio, ¿cuál dispositivo me compro? Tenemos el Redmi 9C, es bastante bueno, con una batería de 5000 mAh, con un procesador MediaTek que se defendió bastante bien en las cámaras. La batería 5000 mAh jugándolo a tope nos dio una hora duración de 7 horas jugándolo sin parar. Su carga rápida es de 10 vatios. Aquí tenemos el Redmi 9T. Su cámara principal es de 48 megapíxeles. Tenemos una conexión USB tipo C con doble altavoz. Mientras tanto, el Redmi 9C no cuenta con doble altavoz, solamente con una. Y su conexión USB 2.0, la tradicional. Y como es un gama baja, no podemos exigir tanto con el precio. Su construcción de ambos son de plástico, pero el Redmi 9T sí está muy guapo, un azul así como marino verde. No sé cómo lo veas tú, pero yo lo miro azul. Aquí hablemos de las cámaras. El Redmi 9T, por ser un poco más caro, 48 megapíxeles, ofrece una calidad de grabación máxima igual que el Redmi 9C, 1080 HD a 30 frames por segundo, igual que el Redmi 9C. Ambos graban a esa calidad máxima. Sí. También podemos grabar que en la cámara trasera como la delantera en ambos dispositivos con la misma resolución. Algo que tiene el Redmi 9T en la cámara que podemos tener marca de agua. Y mientras tanto, el Redmi 9C no cuenta con la marca de agua, ni tampoco el gran angular, ni tampoco podemos disfrutar de cosas adicionales como poder hacer una edición de video. A ver, Francio, ¿cuál te gustó de ambos las cosas? Díganos las cosas como son. Realmente, mire, el Redmi 9C tomó buenas fotos de noche y me impresionó bastante. El Redmi 9T también. La verdad, los dos se defienden bastante bien. E incluso diría yo que es mejor que el Poco F3. Yo no pongo aquí una comparación porque aquí sí me estuviera pues diciendo, bueno, no te compres el Poco F3. Tampoco es mi intención. Pero el modo nocturno de ambos sí que está muy bueno. Te invito a que veas esos dos videos de ambos, porque ya tenemos la review final de ambos dispositivos y aquí es cuáles me conviene. Va, muchachos, cuál me conviene y así es, y así sencillamente. ¿Qué plata debo invertir por los dos? Te voy a decir. El Redmi 9T, por tener una cámara más grande, los píxeles van a ser mejor porque va a tener una mayor, pues va a captar más iluminosidad. Iluminosidad, algo así se dice, ¿verdad? Y mientras tanto, el Redmi 9C, por tener 13 megapíxeles, no va a captar tanto. Miremoslo aquí en el cielo. Miren, está más azul en el Redmi 9T que el Redmi 9C. Ya el sol, pues el cielo es un mismo color, ¿vale? Ustedes entienden. Y ambos dispositivos cuentan con IPS, corriendo a 60 Hz. Está que más que suficiente por el precio. El modo enfoque y la grabación de video son bastante aceptables y quemo y echo las manos al juego, porque sí tienen mejor grabación que el Poco F3. Yo no sé en qué momento va a mejorar el Poco F3. Ahora sí, ¿por qué hablas tanto del Poco F3? Pues sí, yo lo tengo, lo uso del día al día y por eso te estoy diciendo. Ya va a venir review final del Poco F3. Pero a pesar de que estos dos dispositivos no son tan caros, nos ofrece una calidad de fotos y video bastante buenas. Y además, el Redmi 9T se va a destacar por su batería. 6000 mAh. Válgame Dios, es una gran batería. Y lo probamos también. ¿Y cuánto de duración fue? Desde el 10 hasta el 0%, o sea, hasta el 5, que ahí los dejo nomás, dio una duración de 9 horas.
Imagínate que si nos pagaran por jugar. 9 horas jugando. Mientras tanto, el Redmi 9C nos dio con 5000 mAh una duración de 7 horas 20 minutos. Está más que satisfactorio ya que el Helio no consume tanta energía. En el Redmi 9T tenemos un Game Turbo como que a un 85%. Todavía no está al 100% porque le faltan unas cosas adicionales que no las trae. Puedo jugar el Free Fire muy bien, Call of Duty y PUBG Mobile, y entre otros juegos que no sean muy pesados. Donde sí no podemos jugar es al Fortnite ni a Genshin Impact. Tampoco nos permite hacer la descarga. Yo estoy hablando ahorita del Redmi 9T. En el Redmi 9C puedo jugar el PUBG Mobile, Call of Duty y también pues juegos que no sean de mucho consumo y que vayan a poner el teléfono caliente. ¿Se calentaron ambos teléfonos? La verdad no. En los juegos sí le estuvimos dando caña porque eso me gusta hacer. Y pongo a alguien ahí que los juegue para que nos dé una duración de batería con 60 Hz de pantalla. Porque así siempre lo he hecho. En otros dispositivos también los pongo a 60 y luego a 120 o 90. Dependiendo a cuánta es la exigencia, así la batería se va a comportar. Y voy a dar mi veredicto final y digo, bueno, esto es lo que nos ofrece. Ambos dispositivos cuentan con una interfaz basada en MIUI Android 10. Sí, no tienen Android 11, pero toda la interfaz es igualita como el Redmi Note 10 Plus y el Poco F3. Es igual. Algo que me sorprende es que podemos compartir nuestro contenido multimedia con una Smart TV. El Redmi 9T cuenta con radio FM, control remoto, mientras tanto el Redmi 9C no cuenta con control remoto. Obviamente va a ser por su precio. Podemos grabar nuestra pantalla cuando estamos jugando o estamos, no sé, haciendo algo, lo que sea. Una videollamada. Puedes hacerlo con confianza. Tenemos los temas que es igualito al Poco F3. Si yo hablara de eso, nos tardamos media hora. Su construcción de ambos son de plástico. Algo que me llamó la atención es su huella digital del Redmi 9T, que está en la parte derecha del botón Power. Y la verdad, su volumen ha sido bastante bueno. Certificados con Hi-Res doble altavoz. Mientras tanto, el Redmi 9C no cuenta con doble altavoz. Y como el Redmi 9T es un poco más caro, nos incluye una mica protectora para el teléfono. Y el Redmi 9C no lo tiene. A ver, Horacio, cuéntame por favor, ¿cuál me compro? Si tienes pensado en trabajar y sabes que no, pues quieres jugar un poquito al Free Fire y al Call of Duty y el PUBG Mobile, te vas por el Redmi 9C. O se lo puedes comprar y regalárselo a tu mamá, a tu papá, que vas a quedar bien, bien a gusto. El Redmi 9T es un poquito más caro, pero su rendimiento y su precio lo compensa. Entonces va a depender más bien cuál es tu exigencia y cuál va a ser tu dinero. Si vas por el Redmi 9C, pues está muy bien optimizado, con unas cámaras bastante decentes, también con una batería muy buena. Si tienes un poco más de plata, pues inviertes con el Redmi 9T, que aquí vas a dar un paso adelante que el Redmi 9C, porque tienes ya una batería muy grande de 6000 mAh con una cámara principal de 48 megapíxeles. Además ofrece un ultra angular y unas fotos más, pues ahí sí que más poderosas y más definidas que el Redmi 9C. No hay nada que quejarme en ambos, no se calientan en juegos porque no se pueden instalar juegos de mayor consumo energético. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden suscribirse. Hasta la próxima en otro video. Adiós.